Haya gustado el video y esta vez quería comentarles algo, ¿eh? Pero esperen un poquito. Bueno, ahora sí. Bueno, quería hablarles un poco de este video. Les quiero contar que hace un tiempo vi por primera vez el cuadro de Marc Chagall que se llama El cumpleaños. ¿Lo conocen? Si no lo conocen, acá lo tienen. Bueno, ven, este cuadro representa en cumpleaños de Bella, que era la esposa de Marc Chagall, él le hace un regalo, le regala unas flores, ella le da un beso y en esa especie de realismo mágico que podía verse en los cuadros de Marc Chagall, él flota, ¿sí? Al mismo tiempo podemos ver en las ventanas que en cada una de las ventanas está la iluminación de día y la iluminación de noche, ¿no? Como una especie de intento por representar que en el romance el tiempo no existe. A mí igual me parece también que la cara de Chagall es nocturna y la cara de Bella es de día. Y me parece que también podríamos pensarlos de ese lado, ¿no? Como lo nocturno y lo diurno, lo masculino y lo femenino, todo junto en esta situación. Bueno, a mí me pasó cuando yo vi este cuadro que me pareció fantástico, me encantó. Y sentí, como a veces me pasa cuando veo alguna obra de arte que me impacta de alguna forma, sentí un poco de tristeza. Tristeza por no haberla hecho yo. Principalmente esta, porque si la vemos, no es una obra demasiado compleja, no es algo demasiado difícil de hacer. La idea es maravillosa, pero a mí no se me ocurrió. Se le ocurrió primero a Chagall. Y está muy bien eso. Y en ese momento, cuando yo tenía esa sensación de un poco de amargura por no haber hecho yo esta obra, pensé que quizás esto mismo le pasó a Borges. Borges escribió un cuento que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Para los que no lo conocen, le cuento que es una persona, Pierre Menard, que él quería escribir
Don Quijote de la Mancha. Pero no quería copiarlo. Quería lograr todas las variables que le permitieran ser él el inventor de esa obra, sin copiarla, que esa obra surgiera de él. Y bueno, finalmente termina logrando algunos textos que son textualmente idénticos a los de Don Quijote. Iguales, iguales, pero la interpretación no es la misma. Cuando leemos el Quijote de Cervantes interpretamos una cosa y cuando leemos el Quijote de Pierre Menard interpretamos otra cosa. Como dando también, sugiriendo la idea de que no es posible bañarse dos veces en un mismo río, ¿no? Ese fue el cuento de Borges. Pero yo, pensando en este cuento, pensaba, ¿no sería que Borges también tuvo la amargura por no haber escrito el Quijote y lo resolvió escribiendo el cuento de Pierre Menard? Bueno, esa amargura que yo tuve la acabo de resolver con este video que acaban de ver. Yo hice mi video de cumpleaños, yo pinté mi cuadro y el arte te permite un poco esas cosas, te permite ser un ratito otra persona. El arte te permite solucionar esa pequeña amargura que te puede ocurrir cuando se dan este tipo de situaciones. Me gustaría explicar un poco más todo esto, pero tampoco quiero que el video se haga muy largo. Pero si tienen ganas de que les cuente algo que tiene que ver con el arte, el milagro y la primera persona, me ponen acá abajo un comentario que quieren saberlo y yo hago un video acerca de eso, explicando a qué me refiero con todo eso, porque tampoco quiero extenderme demasiado. Bueno, entonces acá tienen el video, espero que les haya gustado. Les voy a pedir que, bueno, si les gustó, por favor pongan likes, hagan comentarios, es muy importante para mí eso, que lo compartan, si lo compartan y otras personas llegan a este video y les gusta, es buenísimo para mí. Todo eso me ayuda mucho, así que por favor, si pueden hacerlo, está muy bien. Y si no, también pueden entrar en la cuenta de Facebook, que es Animúsica, así como se ve que está escrita acá. Después también está la cuenta de Instagram de Animúsica, así que también pueden seguirme por ahí si les interesa. Y si alguno de ustedes está interesado por esta partitura o por alguna otra de las que toco, solamente tienen que escribir un comentario acá abajo y yo les mando de alguna forma por mail y demás. Bueno. Entonces nos vemos la próxima, espero que les haya gustado esto y muchas gracias por ver el video.